What's that? Okay, ah. So, guten Nachmittag. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Tenemos ahora la última ponencia en este programa a cargo de Andreas Metzner-Siegert de Bolzano. Él va a hablar en inglés sobre el tema de cómo analizar las transformaciones mediáticas de la cultura. I will do my lecture in English. Bien, voy a hablar en inglés. I'm from Germany. Vengo de Alemania. I've been for some years also. Y durante varios años he sido profesor visitante en Donosti. Así que también lo podría hacer en castellano, pero por ciertas razones he decidido presentar en inglés, hacerlo en inglés. Principalmente decidí hacerlo en inglés porque es lo más fácil para mí, si no hubiera tenido que traducirlo todo al alemán, toda la presentación, así que lo voy a hacer en inglés. Y sería una presentación completamente nueva. Hoy me gustaría hablar de cómo analizar las transformaciones tecnomediales de la cultura y la sociedad. Es un tema general. Y como bien sabréis, los patrones de la vida están en constante cambio. Cambian lo que concierne al individuo, a la comunidad en la que vivimos y también en lo que se refiere a toda la sociedad. Podemos ver alteraciones en estos tres niveles. Estas alteraciones se relacionan con la formación de una infraestructura de red ubicua, ya que muestra, en alguna manera, las cualidades del medio y algo que se denomina como una red o una medio de red. Es como un elemento híbrido entre una infraestructura técnica y unos elementos de comunicación. También podemos hablar de network medium, medios de red, y de eso consiste esta expresión, pero igual es más fácil asociarla con un paso esencial, que es construir un vínculo conceptual entre una red de componentes técnicos y las infraestructuras y el medio de comunicación. Ambos términos tienen su propia génesis y en el primer caso en la historia y la sociología de la tecnología y en el segundo de los casos en los medios o en los estudios de comunicación. Estos cambios no tienen lugar de forma simultánea, sino que están conectadas en base a la causa y la dinámica de la tecnología y de la cultura está dando lugar a motores clave o fuerzas clave. Y
Estas consideraciones persiguen entender de forma sintética este proceso que permea y transforma todos los ámbitos de la vida y del trabajo del mundo moderno. No voy a leer toda la presentación porque sería demasiado largo, pero si estuvierais interesados, os podría dar una copia del texto, ya que me estaría muy interesado en recibir comentarios críticos y preguntas sobre esta ponencia y mantener o establecer un diálogo a través de Internet. Voy a hablar sobre dos diapositivas, una primera sobre las preguntas guías, sobre las TICs, las ICMC, que es la comunicación mediada por computadora. Y siguiendo un conocimiento crítico, no es suficiente hablar de esto desde el punto de vista descriptivo. Se plantean dos preguntas y de esta forma podemos explorar los procesos de transformación sociales y qué influencia tiene este medio de red. En primer lugar, hay que preguntarse cuál es la naturaleza de los cambios socioculturales, político-económicos y psicosociales que están teniendo lugar dentro de este creciente mundo dominado por las TICs y también dentro de la comunicación mediada por los computadores que están cambiando nuestros entornos de vida y de trabajo. En segundo lugar, ¿cómo podemos garantizar que el potencial de Internet o la comunicación mediada por ordenadores se utilizan de forma con sentido y que se desarrollan de forma constructiva? Esas son las dos preguntas. Aquí tenemos una imagen sinóptica y es un debate muy interesante sobre los efectos que tiene Internet y uno de los aspectos importantes es el tema de la convergencia. En la investigación es importante abordar estos temas. Por ejemplo, si definimos nuestra atención en áreas limitadas, por ejemplo, sistemas de realidad virtual, gestión de conocimiento basado en la red o tecnologías de ubicación. Esto funciona bien si primero exploramos cada uno de los temas con las dos preguntas que acabo de mencionar y, en segundo lugar, si analizamos las características del problema complejo o del medio que se analiza y se conoce cuál es el contexto de la convergencia entre las TICs y el CMC y los medios digitales. Igualmente, se permite conocer las consecuencias que se derivan a través del proceso de convergencia y es algo que debe considerarse de forma sistemática. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la convergencia de las propias tecnologías, sobre todo el procesamiento de datos, un ordenador, por ejemplo, dispositivos de transmisión de señales, teléfonos o radios, y también así como la generación de presentaciones, es decir, producir presentaciones, incluyendo la grabación o la reproducción de fotografías, películas, vídeos, hasta la realidad virtual. Este flujo de convergencia se ha acelerado hoy en día a través de la digitalización. This flow of convergence is now este flujo de convergencia se ve impulsado y acelerado por la digitalización, que es común en este tipo de tecnologías.
Por un lado, debemos tener en cuenta la convergencia en términos de combinación de dotes humanas que se desarrollan con la ayuda de dichas tecnologías, por ejemplo, las funciones de la comunicación mediada por ordenador, la percepción mediada por ordenador y la acción e interacción mediado por ordenadores. La fuerza de esta convergencia son las ventajas que se pueden conseguir gracias a la sinergia de su aprovechamiento combinado. Hasta el momento, Internet ha pasado por ciertas etapas de desarrollo muy notables. Estas se podía haber desarrollado de otra manera y hubiéramos tenido diferentes resultados de lo que conocemos. Pero ahora estamos en un momento muy vigoroso de desarrollo y que no está roto, sino que está abierto al futuro. Un poco con la idea de intentar fijar el status quo, algunos autores se comportan de como si, o al menos que la historia de Internet se contara hasta su propio fin, y no a pesar de las muestras históricas o a pesar de los prospectos revolucionarios que puedan existir. Esto ha condicionado algunas de las opiniones de algunos autores. Y de forma no hace falta ser profeta o visionario para saber un poco lo que va a ocurrir en el futuro. En primer lugar, la mayor integración de Internet y de los móviles conduce a una mayor deslocalización de la información social y las prácticas de comunicación. Y de hecho, ahora estamos viviendo este proceso de deslocalización. Y esto culminará en una red de comunicación basada en la red que sea más tolerante y más portátil. La segunda de las tendencias es que debido a la ubicuidad empezamos a ver que esto que penetra en todos los mundos, el mundo laboral, el mundo personal, y podemos asumir que va a tener lugar una intensificación y una expansión de las interacciones sociales basadas en Internet y en los software. El tercero de ellos, o tercera tendencia, las comunicaciones basadas en la red, hemos visto que hay una sustitución de la comunicación basada en el texto gracias a una propagación de lo que denominamos multimedialización, es decir, la mayoría son personas jóvenes las que utilizan estos medios, por ejemplo, el Internet. Esta diapositiva es, digamos, la tesis fundamental que hemos desarrollado en la red de Cult Media y trata básicamente cuáles son las principales alteraciones que están teniendo lugar a través, para, con el Internet. Y la idea es, teniendo en cuenta que los patrones complementarios de la convergencia sinergética digital, se plantea la pregunta de cómo corresponden estos procesos con los cambios psicosociales, políticos, económicos, socioculturales. Mi tesis principal es decir que la transformación no es una consecuencia de unas mayores capacidades de procesar símbolos o transmitir signos o señales, o la presentación o las posibilidades extendidas del uso más ampliado. Internet, CMC, los medios digitales se caracterizan por el hecho de que sientan las condiciones del espacio y del tiempo, así como las relaciones de virtualidad y de realidad, y la hacen todavía más disponible y más maleable hasta un punto sin precedentes, de forma que puedan liberar formas innovadoras y más complejas. Esta es la tesis principal o la idea principal, y ahora me gustaría saltar mi presentación
y pasar a un modelo que es, digamos, de nivel medio, es decir, que está un poco entre la teoría y la práctica y intenta encontrar o averiguar cómo realizar investigación en este área. ¿Cómo podemos hacer investigación dentro de este ámbito en el que vemos tecnología, cultura y que estos dos conceptos interactúan? Bien, me salto esto y ahora este es el modelo analítico. Bien, esto está incluido en el título de mi presentación. Y en esta diapositiva podemos ver la relación entre los medios, la tecnología y la sociedad. Y está conectado también con la idea de intentar fomentar una mayor interrelación entre la teoría y la práctica. Las preguntas principales para poder hacer esto es cómo es posible hacer que la investigación empírica tenga la capacidad que venga desde un enfoque teórico y cómo los resultados de una investigación empírica, especialmente si tenemos en cuenta los cuatro campos principales de la red de Cult Media, se pueden utilizar para respaldar o para rebatir enunciados teóricos. Existen dos creencias contradictorias dentro de este debate sobre medios y sobre tecnología y sobre sus consecuencias para la sociedad. Por un lado, existe lo que denominamos el tecnodeterminismo, que básicamente asume que las causas técnicas conducen a ciertos efectos o impactos sociales con buenas o malas consecuencias. Y por otro lado, existe lo que denominaríamos el determinismo social o voluntarismo, que asume que la innovación tecnológica per se no es importante, sino que es neutral. Lo único que importa es lo que nosotros, como actores humanos, queremos hacer con ello, con ese elemento, con ese instrumento. Ambas creencias son insuficientes para explicar cómo la tecnología, los medios, los factores sociales, culturales interactúan y cómo dan lugar a los procesos de transformación que pudieran reconstruir las vías lógicas del desarrollo. En base a esta crítica y teniendo en cuenta estos dos extremos, yo creo que es mejor desarrollar un enfoque intermedio entre estos dos enfoques, ni que sea el determinismo técnico ni el voluntarismo. Y este enfoque intermedio debería centrarse en las condiciones recíprocas que dan forma a las posibilidades de las influencias mutuas entre la cultura y la tecnología, entre los procesos que desarrollan estructuras y procesos tecnomediales que desarrollan estructuras dentro de las esferas sociales. Y me gustaría distinguir tres componentes de procesos de transformación para poder hacer una teoría de transformaciones sociales empíricamente para hacerlo más analizable y más eficiente en conexión con el reconocimiento del desarrollo, implementación, aprovechamiento y otros diseños de esta red de medios. El primer componente de esta transformación es la desviación. Es interesante ver la
es lo interesante de esto es ver la influencia de la dirección. Un ejemplo es la concentración que ocurre en los medios de comunicación masivos, por ejemplo, empresas o editores de revistas como responsables de programas de radio o de televisión. Estos complejos chocan cada vez más con los medios de Internet, que ofrecen e intentan ofrecer servicios más interactivos. Por tanto, se desvía de su rumbo, se desvía de su rumbo natural y recibe nuevos impulsos y da lugar a nuevos efectos y rompe un poco el patrón del panorama de los medios de comunicación. Es un poco el resultado de tener empresas con otro enfoque. El segundo componente de estos procesos de transformación es el cambio en la forma. El punto importante es la posible influencia de este medio de red sobre la configuración y sobre la dinámica de los propios procesos sociales. Un ejemplo podría ser los dot-com, la burbuja de dot-com. No sé si recordáis, en los años 2000 hubo lo que es la burbuja dot-com, se veían con muchas ilusiones, con muchas expectativas, y había mucho movimiento en el mercado sobre los dot-com, y hubo como un lanzamiento y se dispararon todas las acciones de las TICs y siguieron muchas expectativas de grandes réditos económicos. Pero si leéis el programa de Horizon 2020 del programa europeo, vemos, o al menos mi impresión, es que estas expectativas tan eufóricas no están muertas, pero casi, bueno, siguen vivas. O al menos en algunas declaraciones políticas, pero estamos aquí para reflexionar e intentar encontrar posturas más críticas sobre este tipo de euforias que hemos vivido. Bien, la propagación de esta burbuja de Internet se vino vinculada con la banca online y con el comercio de acciones, y uno puede imaginarse que sin la capacidad de los servicios financieros por Internet, que se ha implantado desde los 90 hasta el 2000, el dot-com nunca hubiera sido posible en dicha forma, amplitud ni rapidez, porque bajo estas condiciones la implementación de estas transacciones se han facilitado y se han acelerado. Estas transacciones se pueden hacer en un periquete y podemos comprar acciones desde nuestro móvil. Esto suena una locura. Podemos comprar 1.000 euros en acciones de una empresa desde nuestro móvil, por ejemplo. Y la implantación de estas operaciones se han facilitado y se han acelerado. Y esto ha hecho que mucha gente haya actuado sin antes pensar. Es decir, se ha convertido en que mucha gente termine jugando en la bolsa. El tercer componente de este proceso de transformación es la esencia del cambio. Lo importante es la influencia que tiene la red, el medio de la red sobre las ideas y sobre el concepto de los procesos sociales. Un ejemplo de esto se combina con las oportunidades creadas para crear, articular y consolidar ciberidentidades y comunidades virtuales. Esto corresponde con la reformulación conceptual con conceptos como identidad y comunidad. Um,
Si tenemos en cuenta estos tres componentes, desvío, cambio de forma y alteración del carácter, están teniendo lugar una serie de mutaciones que están cambiando los procesos cuantitativos y lo están convirtiendo en algo cualitativamente nuevo y, por tanto, redistribuyendo el ratio de los desarrollos tecnomediales y de los procesos de cambio sociales. Bien, para explicar un poco la teoría de la relación entre los medios y la red social en base a términos como amplificador, desencadenante y catalizador. Se deben entender esto como metáforas, obviamente, estos tres términos, como por ejemplo la autopista de la información o el ciberespacio. Las metáforas se emplean para tener impresiones de ideas, de objetos complejos, teniendo una visualización que comparan algo nuevo con algo que ya conocemos. Y aquí lo estamos utilizando para facilitar una transmisión, que es reconocer las influencias de los medios de red en los componentes presentados anteriormente sobre desvío, cambio de forma y alteración del carácter. En cuanto al modo amplificador, el efecto cuantitativo es lo principal. Este modo se relaciona más con la lógica social. Lo que se quiere decir aquí es que la lógica social no se afecta per se, sino en el sentido de una retroalimentación positiva o negativa que conduce a un debilitamiento de la influencia sobre el flujo de eventos. El segundo de ellos es el modo desencadenador, que es más externo a la lógica social, pero hace más que las fuerzas de retroalimentación. Libera pulsos o impulsos que proporcionan alicientes o incentivos selectivos que conducen a una serie de reacciones que pueden guiarse en diferentes direcciones. El elemento catalizador o el modo catalizador puede ser más ambiguo en cómo se relaciona con la lógica social. La posibilidad de este modo puede de alguna forma influenciar desde el punto de vista externo, pero también lo puede hacer internamente. Lo que quiere decir es que el catalizador no solamente participa en la lógica social de los acontecimientos, sino que libera fuerzas que son capaces de participar en la forma de la lógica social. En química se conocen muy bien. Los catalizadores tienen tres funciones. Es la regulación de las tasas de reacción, la activación de las reacciones, que no tendrían lugar si no ocurriera ese catalizador, y una propia reacción. También se podría hablar sobre los modos de actividad de los catalizadores en nuestros contextos. Un ejemplo, por excelencia, es el elemento de velocidad como el mercado de capital global y cómo se ha desarrollado una respuesta mutua muy rápida en este mercado, en el mercado de las capitales. Y es algo que no se podría imaginar sin ordenadores, este tipo para ese mundo de transacciones capitales. Es decir, son los ordenadores los que están regulando las operaciones financieras 24 horas al día. En volúmenes muy, muy elevados de dólares todos los días, por ejemplo. Es un poco la analogía que quería hacer ahora. Para hablar un poco de la activación, podemos recordar en países como, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, que son grandes territorios con bajas densidades de población, era mucho más difícil para la gente encontrarse con otros individuos que tuvieran los mismos intereses, por ejemplo, jugar al ajedrez o... era mucho más difícil anteriormente
Y esto permite entablar relaciones para la gente que no vive en el mismo sitio, gente que está muy alejado, a pesar de que comparta intereses. Y ese es un ejemplo, es decir, un ejemplo de cómo Internet puede servir de elemento catalizador a la hora de construir nuevas identidades, nuevas comunidades. Y aquí ya hablo de mi última diapositiva. Partiendo de la tesis de cambiar los patrones del establecimiento o de la construcción de individuos o de identidades individuales o colectivas, deberíamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cómo funciona? ¿Cómo tiene lugar y qué nuevos patrones pueden observarse? No puedo entrar en detalle porque ya el definir y explicar las naciones sobre esta diapositiva me llevaría mucho tiempo, así que me voy a contener, pero voy a brevemente hablar de lo básico de esta diapositiva. En primer lugar, hablar de una confrontación entre lo virtual y lo real es capcioso, porque el hecho decisivo es la interacción entre estas dos esferas. Y ya he mostrado un ejemplo de ello. Hay un vídeo, igual ya algunos de vosotros lo hayáis visto, de una boda que tiene lugar al mismo tiempo que un juego. Y parece ser que no funciona. Bien, voy a hablar de las dos últimas ideas y luego voy a mostrar el vídeo a ver si funciona la siguiente vez. La primera tesis era decir que la confrontación entre virtual y real es equivocada, o más bien es capciosa, porque el hecho decisivo es la interacción entre ellos. Hay un ejemplo, de hecho, contenido en el vídeo. Y como consecuencia de esta interacción es la cofundación de la individualización o socialización en las comunidades. Y al mismo tiempo en el mundo real, así como en el mundo virtual, las redes sociales se están propagando cada vez más. Y de hecho, estas propias redes sociales son el indicador de este proceso. Debemos ser conscientes de que existe una hibridización de nuestras vidas, no solamente en nuestras vidas, pero también en nuestros trabajos. Nosotros estamos viviendo en diferentes años de realidad, diferentes realidades al mismo tiempo. Creo que ahora voy a intentar ahora mostrar el vídeo. Y con este vídeo culmino mi presentación. Un momentito. In sickness and in health.
Bien, creo que eso es suficiente un poco para que tengáis una impresión de lo que acontece ahí. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas o comentarios? Pueden preguntar lo que deseen. Podéis preguntar lo que queráis. No tiene por qué tener que ver con mi presentación. Por cierto, si os interesa un poco de feedback o comentarios. Puedo preguntar. La primera es solo una pequeña información que el título betrifft. Y es cómo to analyze technical medial transformations to culture and society. To me, why do you use both culture and society? ¿Por qué mezclas las dos, cultura y la sociedad? No podemos entender la cultura sin sociedad y tampoco es posible la sociedad sin la cultura. ¿Por qué? Erste Frage. Die zweite kommt später. Okay. English or German? I tried in English. Bien, voy a contestar en inglés. Bueno, porque tenemos traductores. Bueno, también tenemos traductores de alemán, pero bueno, tiene para elegir el señor. Translation in Spanish. And bien, ¿por qué cultura y sociedad? ¿Por qué lo...? ¿Por qué? Esto se debe al hecho de que se distinguen dentro de las ciencias sociales y las ciencias culturales. En el mundo angloparlante hay una expresión que se llama humanidades y en Alemania está las ciencias espirituales, y yo creo que no es lo mismo estas ciencias humanas o espirituales que las ciencias sociales. Las ciencias culturales se refieren más a procesos de interpretación, de hermenéutica, por ejemplo filosofía o la filosofía social, mientras que las ciencias sociales se refieren más a las ciencias empíricas, por ejemplo las ciencias naturales. Y otro aspecto importante o otra diferencia importante entre sociedad y cultura es la idea de valorar. No solamente se trata de escribir objetivamente lo que es, sino de dar o evaluar o dar una opinión de lo que está ocurriendo en una realidad.
Y es quizá una de las ventajas de la filosofía y de las ciencias culturales, porque con estas ciencias te acercas más y tienes una visión más crítica, por ejemplo, de Internet. Y esa es una de las razones por las que lucho así. Y existen también, hay diferencias en los impactos analíticos. Está el tema. Antiguamente había ordenadores muy grandes de IBM en los 60 y poco a poco ha ido evolucionando y solamente era para el mundo de la ingeniería, pero no era algo que pudiera cambiar la cultura. Pero con estos juegos y con esta esfera en la que vivimos ahora, y que esto ha cambiado radicalmente. Todos los días es que los cambios culturales en nuestro día a día son más importantes de lo que ocurre en el mundo laboral. Yo no lo creo así, pero es así la impresión que existe. Una segunda pregunta. En primer lugar, me gustaría decir que esto es una de las tareas principales que hemos visto en estos debates. Ha sido una experiencia esencial, ha sido muy interesante, y es esencial porque la pregunta es cómo podemos medir una transformación, de pasar de un estado a otra fase de desarrollo. ¿Cómo podemos medir esa transformación? Y estoy muy agradecido por el hecho de que lo has intentado explicar con distintos modelos. Pero como yo lo entiendo, es que sus explicaciones han sido muy abstractas y os te pediría de darnos un ejemplo, porque han sido muy abstractas, de esas tres distintas áreas, bien cultura social, política, economía o político social. Si coges un poco de cultura, si abarcas sociedad, da igual qué, y coges uno de esos modelos y muestres cómo funciona la transformación y cómo podemos ver cómo se transforma eso en otra forma. Un ejemplo, nada más. A partir de esos, cualquiera de los modelos me vale. Okay. Then I will do that. Yeah, it's the easiest now for me. For sure, there are in the political or economic sector. Bien, en el área política y económica o en otras áreas podríamos encontrar el ejemplo de la gobernanza electrónica, lo e-governance, la idea de desviación, decir que la gobernanza electrónica o remota es algo muy antiguo porque se refiere a la democracia directa, y ahora tenemos un nuevo medio y este medio podría facilitar este elemento de democracia directa, y se podría utilizar en grandes sociedades, por ejemplo, como en la Unión Europea. Eso en cuanto a lo político y económico. Esto podría constituir algunos problemas. Estoy cambiando un poco mi atención. El Brexit
fue una expresión de un pueblo y de hecho las democracias representativas tienen ciertas ventajas. Pero bueno, el principio de desviación o desvío se diría que con el medio de Internet, Internet se podría utilizar para votar, para hacer una gobernanza remota y proporciona un procedimiento para votar, para tomar decisiones en nuestra esfera política. Y estas se cambian, se desvían, no cambian en su calidad completamente, pero se desvían ligeramente su rumbo. Y en cuanto al cambio de forma, algunos de los defensores de la democracia o democracia remota quieren que con el uso de estos instrumentos de gobernanza remota podríamos tener una mejor forma de representación democrática de las personas en el mundo. No lo sé. ¿Y cómo lo mides? Preguntan desde la sala. ¿Cómo lo mides? No lo creo. Es un ejemplo para intentar explicar este cambio de formas. Y la tercera de las formas es la alteración completa de las características. Y a esto, un ejemplo de esta alteración de características sería el proceso de este gobierno remoto o gobernanza E. Cambiar el carácter de algún tipo de actividad lúdica o juegos o pulsar un botón mientras estás viendo la televisión. Y, por ejemplo, en la ver un debate entre Hillary y Trump y que puedas votar desde tu casa quién ha ganado el debate. No sé. Esto tendría un efecto muy específico, en mi opinión, y supondría una democratización, está claro. Pero este proceso sería la representación directa de la voluntad de las personas simultáneamente. ¿Pero queremos eso? ¿Acaso queremos eso? Bien, he enumerado tres ejemplos, uno por cada uno. Lo sentimos, pero no oímos a Laura. Mi pregunta tiene que ver con los sistemas. Entiendo la transformación que está teniendo lugar, pero en un punto de la presentación se ha hablado de la tolerancia de en los medios sociales. Yo creo que existe una división. Uno es lo que ocurre en la vida real, donde la corrección política se aplica, pero en los medios sociales existe un crecimiento de la intolerancia. ¿Es esta transformación acepta esta división, en su opinión? ¿O se llegará al momento en el que veamos una representación de esta corrección política que ocurre en la vida real con una realidad alternativa? Y puedo poner como ejemplo, si vas a los medios sociales, tienes mucha euforia, hay un mundo en las redes sociales que dice que está en contra de la paz de Colombia porque no es una paz verdadera, mientras que en el mundo real lo ven como algo positivo y que va a tener cierto efecto para las siguientes elecciones que tengan lugar. Es decir, donde las realidades entre la real y la virtual son muy distintas. That one about this
Bien, la idea de la coexistencia entre las interconexiones entre espacio, tiempo, virtualidad y realidad. En el ejemplo que has puesto, creo que Internet no es peor ni mejor que el resto de nuestra sociedad. Es parte de nuestra sociedad en Internet. Si hablas de corrección política y lo asocias con Internet, deberías decir, bien, la corrección política, esto se puede encontrar en una declaración de la Comisión Europea. Y esto fue muy frecuente a finales de los 90 y en los inicios del 2000. Pero si ahora ves lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, si lo ves, si ves un poco lo que ocurre en el mundo político, en la cultura política de Estados Unidos, donde un candidato a la presidencia americana dice, bien, quizá esta persona va a ser asesinada. Igual hay que asesinar a esta persona. ¿Dónde está la corrección política? Creo que Internet, por tanto, no es peor que la realidad social, sino que forma parte de esa realidad social. Obviamente, existen ciertas condiciones especiales, y aquí las condiciones especiales es el anonimato. Sí, conocéis las autopistas alemanas. Son muy conocidas estas autopistas alemanas. Pero tenemos una mala, pero se conocen por su mala fama. Porque si te sientes anónimo, puedes conducir a 200 por hora. Si alguien te provoca y va él con un coche intermedio y tú tienes un Audi A8, le puedes dejar atrás muy rápidamente. Es un poco la idea del anonimato. Y es lo que mucha gente piensa. Es el efecto de liberación, el hecho de estar en casa solo haciendo cosas. Igual no haces cosas ilegales, pero puedes provocar o puedes haciendo mobbing, pero el mobbing también tiene lugar en el mundo real. El acoso tiene lugar en el mundo real. Es decir, una serie de condiciones. Y esto vuelve un poco la idea de la amplificación, es decir, un efecto amplificador que podemos ver en una situación de mundo real. Última pregunta, por favor. ¿Spanish? Okay. Urkiri Salagarria. Urkiri. Kurt. Me llama la atención el sesgo directo que se hace entre real y virtual. Mi especialidad es el tema de patrimonio inmaterial. En el patrimonio inmaterial hay mucho trabajo por hacer por el sistema de registro, cómo se registra. Y encuentro muchos paralelismos entre el mundo virtual y el inmaterial. Dentro del mundo real, las personas, yo más que inmaterial hablo de una materialidad vivencial y una convivencial, que aquí se está obviando. Entonces, realmente me llama la atención que no se esté teniendo en cuenta todos estos factores vivenciales y convivenciales, como si en el mundo real todos viviéramos igual y tuviésemos las vivencias similarmente, y se eleve a categoría de espacio de vivencia humana una herramienta. Entonces, creo que estamos un poco distorsionando
lo que es Internet no es un espacio, es una herramienta. ¿Y dónde lo ubicarías? ¿En esa parte vivencial, convivencial o esa físico-material que tenemos los humanos? Bitte schön, kurz, ja. Okay. Gracias por esta pregunta. Voy a intentar dar una respuesta. Estoy de acuerdo. ¿Qué es la realidad? Lo que percibimos como real es algo como una construcción social también. Es un constructo social. Hoy por hoy estos son muy diversos. Cada uno vive una vida distinta. El problema que veo es que existe un doble significado de constructos o construcciones de realidad. La realidad es algo físico que yo toco y virtual es algo de lo que se construye con medios técnicos, ¿no? Eso es un poco una diferenciación básica. Ahora podemos tener unas gafas específicas. Es un programa de Microsoft, de ciberespacio, y podemos ver una realidad virtual. Y luego están las partes de las construcciones sociales o constructos sociales que vienen de la rama de la filosofía, en el que es el mundo que percibimos como real, es decir, experiencias de mundos experimentados. Podría ser el aquí y el ahora. Yo estoy experimentando al mismo tiempo la necesidad de comunicar en inglés, alemán y castellano, que es muy interesante, pero también es comunicación a través de los medios, porque está mediado a través de los medios y también es virtual. Y es una situación muy compleja. Hay un fenómeno que lo denomino, es una mega tendencia, y es la individualización. Compartimos cada vez menos las ideas en común y solemos vivir en pequeños compartimentos. Tenemos nuestras pequeñas vidas en nuestras propias realidades individualizadas construidas. Igual hay algunos homólogos o pares con los cuales comunicamos y compartiendo estas ideas que tenemos en nuestra percepción mental. Y luego estos juegos de roleplay o de teatralización es algo que ocurre en nuestro mundo. No solamente es la diversificación, sino también una fragmentación de los diferentes constructos de la realidad, y esto da lugar a muchos conflictos y problemas. Por ejemplo, en el mundo político, la gente ya no entiende qué es lo que quieren decir los otros porque están completamente absorbidos por su propia experiencia, por su propio mundo. Estas comunicaciones mediadas por Internet y por ejemplo, las realidades aumentadas tienen mucho que ver. Un ejemplo, si, por ejemplo, vamos a San Sebastián, la mayoría de la gente, yo he estado en Venecia, por ejemplo, y vi a los japoneses y estaban mirando más a su móvil
que al exterior y no tienen tiempo para ver la Plaza de San Marcos en Venecia. Es increíble, pero es que así se está convirtiendo nuestra vida. Bien, agradecemos al profesor por su interesante conferencia y por el debate que ha surgido después. Y con esto hemos terminado, esta ha sido la última de las conferencias de nuestras jornadas. Okay, now I have to. Yeah, okay. Finito. Not mine. Sehr gut. Ich brauche Kaffee. Ja, ja, und dann. Ja, ja, ja. Ja, gut. Schlussfolge. Ja, das haben Sie. Reiche Schlussfolge. Ja, ja. Das haben Sie. Reiche Schlussfolge. Ja. Ich habe ihn. Ich will dir zeigen, was ich schon gesagt habe. Ja, wirklich. Andrea, du kannst da. Ich kann ja. 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 Ja